bien. Pues nada, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a Obra Social a su encuentro, que la verdad es que tiene muy buena pinta, no solo este, sino el que ha habido y los que habrá. O sea que gracias por contar con nosotros. Yo soy María Acevedo, trabajo en Obra Social, que es una empresa social que se dedica a ofrecer asesoramiento y formación a entidades sin ánimo de lucro, asesoramiento y formación en comunicación y captación de fondos. Llevo trabajando, como decía, pues más o menos unos 5 años. Y bueno, yo soy periodista, porque estudié comunicación audiovisual, pero he estado trabajando de periodista desde que empecé a trabajar, vamos. Y bueno, mi especialidad es la comunicación digital y es en lo que he estado trabajando pues unos cuantos años ya. Una cosa que me gustaría comentaros es que, bueno, pues como todos los que estáis aquí conectados hoy, pues igual yo también me conecto de vez en cuando a asistir a presenciar encuentros como este, encuentros digitales y webinars, y a veces me pasa que a veces me llevo con la sensación esta de que no saco nada pues práctico, nada que me aporte así como mucho. Entonces, he preparado este encuentro con la idea de que sea útil y que nos pase eso, porque da mucha rabia estar, pues eso, un rato viendo un encuentro, un webinar, y que pues al final te lleves esa sensación de no poder ponerla en práctica en vuestra organización después de haber escuchado pues a la persona que lo hace con toda su buena intención, pero bueno, que a mí me ha pasado y entonces pues espero que no sea el caso, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, en esta presentación vamos a hablar sobre el email marketing y porque es una herramienta muy útil para las organizaciones sin ánimo de lucro. En este caso, bueno, a ver, vamos a empezar a pasar la presentación, si puedo. Ahora. Si me dices que se ve todo bien, Javier, Todo ok. continúa. Sí, Vale. todo ok, María. Vale. Pues quería hacer una pequeña introducción de por qué considero. Bueno, no solo yo, sino en general se considera el email marketing una herramienta de comunicación útil y efectiva para las ONGs. Bueno, pues por algunas de estas razones, es una herramienta que es accesible y rápida. Enseguida, pues tú puedes escribir un correo electrónico en un momento y en el momento le llega a la persona. Por lo tanto, es una herramienta que permite una comunicación muy directa con la gente. También es una herramienta que es asequible. Al final en Internet hay un montón de plataformas y herramientas de email marketing que ofrecen pues, diversos planes de precios y hay muchas que son muy asequibles. De hecho, yo creo que el coste mayor que supone pues, tener una herramienta de email marketing es el trabajo que tienes que llevar a cabo más que el coste en sí de la herramienta. Luego también considero que es una herramienta que ayuda a informar y a sensibilizar. Porque bueno, pues con un email puedes contar muchas cosas, puedes contar información sobre lo que hace tu organización, por qué hace lo que hace, cómo lo hace y qué es lo que consigue. Y al final eso pues hace que la gente que lo recibe esté informada y esté sensibilizada, pues eso ayuda a que se sensibilice en la causa por la que está trabajando vuestra organización. También ayuda a fidelizar porque con el uso del email marketing de forma periódica, es decir, con el envío de emails de forma periódica de vez en cuando, al final estás creando una especie de relación con la gente que recibe esos emails y al final pues eso es una herramienta más de fidelización. También es una herramienta que es útil para captar fondos. No podríamos decir que sea la más efectiva o el canal más importante para captar fondos, pero sí que puede ayudar bastante. Sobre todo pues a lo mejor para campañas puntuales o para peticiones puntuales. Pero desde luego sí que es útil y creo que se puede utilizar. Y luego también otra de las de lo que yo considero que una ventaja del email marketing es que si se trabaja bien puede ayudar a crear como un sentimiento, afianzar el sentido de pertenencia de una comunidad, de una base social. Hacer que sea, pues eso, que se cree un grupo, una comunidad, una sensación de pertenecer pues eso, a una comunidad. Y si se trabaja bien, ese sentimiento de pertenencia también se puede afianzar más. Una vez dicho esta pequeña introducción,
pues vamos a pasar a explicar qué pasos se pueden dar para empezar a trabajar el email marketing. Yo en este caso sí que quería poneros como ejemplo lo que nosotros hemos trabajado en Agora Social con una fundación, que es una fundación que ofrece apoyo a pacientes que sufren una enfermedad rara. Se llama la Fundación Amina de Fanconi y nosotros hemos trabajado, como os digo, con ellos desde va a ser ahora 2 años. Hemos trabajado con ellos toda la parte de comunicación digital, la página web, redes sociales y también el email marketing, y quería centrarme hoy en todo el trabajo que hemos hecho con ellos de email marketing para que veáis cómo nosotros hemos trabajado desde cero y que os pueda servir como a lo mejor un esquema para poder trabajar vosotros, ¿vale? Como os digo, ellos, hasta donde yo sé, nunca habían utilizado el email marketing o lo habían usado de forma muy puntual, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos a trabajar con ellos y es lo que vamos a ver a continuación. En una parte, o sea, para poneros un poco en contexto, esta fundación, como os digo, ofrece asesoramiento y apoyo a pacientes que sufren esta enfermedad rara, como os decía, y también fomenta y financia la investigación científica para hallar una cura a esta enfermedad, porque como es una enfermedad rara, pues se investiga muy poco, obviamente pasa con todas las enfermedades raras, ¿no? Que no suele haber financiación para investigar. Afecta, creo que actualmente hay poco más de 100 personas en España que sufren esta enfermedad. Por lo tanto, ellos están muy volcados en buscar financiación para investigar esos proyectos que a largo plazo acaben dando con una cura a la enfermedad. Porque ahora mismo es una enfermedad que puede ser mortal. Y de hecho, bueno, lo es para algunos pacientes. Entonces, bueno, pues después quería poner un poco en contexto para que veáis cómo es esa fundación. En este caso, ellos tienen una lista de correo de personas de contactos, por así decirlo, de poco más de 200 personas. Ahora mismo ellos, su lista de contactos son 218 personas, si no recuerdo mal la fecha de hoy. Como veis, es una lista bastante pequeña, que a lo mejor se pueda asemejar un poco a lo que vosotros a lo mejor podéis estar manejando. Entonces, el primer paso que hicimos con esta fundación fue crear su lista de contactos, porque si tú no tienes a quien enviarle un email, por muy bonito que sea tu email, si no tienes un destinatario no te sirve de nada. En este caso, ellos ya tenían una lista con algunos contactos, pero si tenéis que empezar a crear una lista desde cero, pues al final es un trabajo que tenéis que hacer pues de aquí y de allí. Es decir, por ejemplo, si tenéis un perfil en redes sociales, podéis animar a vuestros seguidores a que se suscriban a vuestra lista. Si tenéis una página web, podéis incluir formularios de suscripción para que la gente se suscriba a vuestra lista. Si hacéis eventos presenciales, podéis animar a los asistentes a los eventos a que se suscriban a vuestra lista de contactos, de email marketing, vamos, de vuestra lista de contactos, vamos. En este caso es un trabajo, si tenéis que empezar desde cero, como un poquito de contagotas, ¿no? Porque tenéis que ir buscando gente que esté interesada en vuestra organización, en lo que hacéis, y convencerle para que, pues eso, si se quieren suscribir para recibir más información, lo hagan. Si ya tenéis una lista de contactos, es importante que la depuréis, es decir, que reviséis esa lista, porque puede dársela el caso, que es lo más normal, que haya contactos, o bien que sean contactos antiguos, gente que a lo mejor os dio su correo hace años, pero esos correos ya no están activos, a lo mejor son erróneos, puede que haya algún correo duplicado. Nosotros nos ha pasado con la Fundación Amina de Fanconi, que es la que os decía con la que hemos trabajado, con la que estamos trabajando el email marketing, pues que a lo mejor había gente que estaba suscrita con varios correos diferentes, o gente que estaba suscrita y tenía mal el correo, le faltaba un punto, o había escrito mal el nombre. Entonces, eso es importante revisarlo, porque al final es necesario tener una base, una lista de contactos de suscriptores que sea de calidad. Si tenéis que enviar un correo a 200 personas y resulta que 100, bueno, igual 100 son muchos, pero 50, son correos que son erróneos, antiguos, pues es una lástima. Entonces, como son bases de contactos tan pequeñitas, sí que se puede hacer ese trabajo de revisar las personas que están suscritas y ver que efectivamente todos esos correos
son de calidad y son de personas que realmente les interesa lo que vosotros estáis contando, ¿vale? Una cosa bastante importante a la hora de crear vuestra lista de contactos es que contéis con el consentimiento de las personas. Obviamente, no podéis incluir en vuestra lista cualquiera, sino que esas personas os tienen que decir sí, acepto recibir esta información, estos emails vuestros. Eso es básico para, sobre todo para cumplir con la ley de protección de datos. Una vez que ya tenéis creada o depurada vuestra lista de contactos, pues el siguiente paso es seleccionar la herramienta de email marketing. Si ya la tenéis, pues estupendo. Si tenéis que seleccionar una herramienta, pues actualmente hay un montón de herramientas disponibles en el mercado. Y además un montón de ellas ofrecen planes gratuitos o bastante asequibles para empresas, entidades pequeñas. Y me refiero a empresas porque normalmente el email marketing está muy enfocado a empresas. Pero bueno, para como os digo, para cualquier organización que sea pequeña. Normalmente es verdad que estos planes gratuitos suelen tener unas cuantas limitaciones. En ese caso, obviamente, pues tenéis que valorar si las limitaciones que ofrecen, o sea, las posibilidades que ofrece los planes gratuitos se ajustan a lo que vosotros estéis buscando. Nosotros, en Ágora Social, que estamos utilizando para la Fundación Alinea de Fanconi, MailChimp. No, con esto no quiero decir que sea la mejor herramienta ni la peor. Probablemente muchos de vosotros os suene MailChimp porque es de las más conocidas. Nosotros la utilizamos porque tiene un plan gratuito que está bastante bien y porque es una herramienta que yo personalmente ya la conocía y la he utilizado y la utilizo, entonces sabía cómo funcionaba. Pero como os digo, hay un montón de herramientas que podéis investigar en internet que tienen planes gratuitos. Por ejemplo, MailChimp en concreto, lo que os hablaba de las limitaciones, aparte de que está en inglés, que no sé si puede ser algún problema para alguien, con MailChimp no puedes tener, con el plan gratuito estoy hablando, no puedes tener más de 2.000 contactos y no puedes hacer más de 10.000 envíos al mes. También, por ejemplo, ahora han cambiado algunas partes del plan gratuito y ahora no se puede programar envíos, antes sí se podía. O sea que tenéis que revalorar un poco las herramientas que hay en el mercado y ver cuál es la que más se ajusta a vosotros, ¿vale? Una vez que ya tenéis vuestra herramienta seleccionada, el siguiente paso que nosotros hicimos con esta fundación y que yo recomiendo es diseñar un formulario de suscripción en vuestra web, siempre y cuando tengáis una web. Aunque tampoco, si no tenéis una web, tampoco pasa nada porque se pueden crear aparte. En este caso, pues es un formulario para que la gente deje sus datos y se suscriba a vuestra lista. Nosotros en la Fundación, con la Fundación Alinea de Fanconi, lo que hicimos fue crear dos tipos de formularios. Un formulario que estaba en la azul que veis abajo, estaba incrustado en la web, en la parte de abajo de justo encima del pie de página, o sea que en cualquier página de la web se podía ver, se puede ver, y un formulario, el cuadradito que tenéis, que es en color claro y con el botón rojo, es un pop-up o tipo ventana emergente que aparece cuando el visitante lleva un rato en la página. Con estos dos formularios, pues poquito a poquito se van ganando suscriptores. Como os decía al principio, es un trabajo que va lento, pero poquito a poquito se van suscribiendo personas. Es importante cuando hagáis un formulario de suscripción, no solo de suscripción, sino en general, cuando hagáis un formulario, tened muy en cuenta el número de campos que ponéis para que la gente rellene. En este caso, para una suscripción para un boletín, pues con el nombre y el correo electrónico es más que suficiente. Cuantos más campos pidáis a la gente que rellene, más difícil será que... Por lo general nos cuesta rellenar, dar información nuestra y rellenar formularios. Entonces, cuanto más sencillos y cuanto menos datos pidáis, mucho mejor. Importante que incluyáis en vuestros formularios unas casillas para que marquen que dan su consentimiento para recibir emails y para que acepten la política de privacidad de vuestra web. Es importante que lo incluyáis para poder cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? Esto sí que es recomendable y, bueno, es básicamente para cumplir con la ley.
Una vez creado el formulario de suscripción, bueno, pues nosotros lo siguiente que hicimos con esta fundación fue crear un email de bienvenida, redactar un email, pues eso, para que cuando una persona se inscriba, rellene ese formulario que os enseñaba antes, se le dé la bienvenida, además de forma automática. Esto se puede hacer perfectamente con las herramientas de email marketing, que permiten hacer, crear emails que se envían de forma automática cuando el usuario hace una acción. En este caso, como digo, al rellenar un formulario, automáticamente cuando la persona ha puesto su nombre en su email y le da a enviar, este correo de bienvenida se le envía. Y es simplemente es un email en el que se le da la bienvenida a la organización, se le agradece el hecho de haberse interesado por la organización y por lo que está haciendo, y además es recomendable explicarle un poco qué es lo que va a recibir. A partir de que se suscribe, pues se le puede explicar que va a recibir un boletín o que va a recibir información sobre tal o sobre cual. Nosotros en este caso pues les explicamos que van a recibir información sobre avances científicos, sobre eventos, sobre consejos prácticos para llevar la enfermedad. Eso ya depende de cada organización. También podéis incluir alguna pequeña llamada a la acción, perdón, en este primer email de bienvenida, pues ya sea que os sigan en redes sociales si no lo hacen, que vean un vídeo, que visiten vuestra página web, que lean vuestro blog, que se descarguen un documento. Bueno, al final es un poco lo que vosotros consideréis. Pero bueno, está bien que ya desde el principio animéis a la gente a que lleve a cabo acciones y que se mueva, ¿vale? Como veis, este correo de bienvenida que os pongo de ejemplo es bastante sencillo. El logotipo de la fundación, una fotografía de un evento, un mensaje de gracias por suscribirte y un texto pues un poco que sea un poco que tenga un poco de chicha, vamos, que tenga un poco de gracia, que no sea el típico de hola, estás suscrito, bienvenido, ¿no? Pues ya, ponerle un poquito de decoración a lo que escribáis, ¿vale? Siempre se agradece. Una vez que creáis el email de bienvenida, el siguiente paso que nosotros hicimos fue crear un boletín, ¿vale? Un boletín, pues un boletín, una newsletter, vamos, pues viene a ser lo mismo. Es un correo que se envía de forma periódica a los suscriptores. En este caso, con el boletín lo que podéis conseguir con creando un boletín es informar, porque vais informando de forma periódica de las noticias que tiene de las noticias que se producen en la organización. También podéis fidelizar, porque al final, como os decía, vais enviando información, vais creando esa relación con los suscriptores. Cuando hablo de suscriptores, pueden ser suscriptores, simpatizantes, donantes, voluntarios, ¿vale? Hablo de suscriptores y englobo a toda esa gente, porque un suscriptor perfectamente puede ser un donante, un voluntario, un patrono, una persona que pasa por ahí porque le gusta la organización, ¿vale? Pues un poco se engloba a todo el mundo, ¿vale? ¿Cada cuánto se puede enviar un boletín? Pues depende un poco de lo que vosotros queráis contar, de la información que vayáis generando, pero sobre todo de que esa información sea útil para y sea interesante para quien lo va a recibir. Normalmente los boletines suelen enviarse, por lo general se suele enviar una vez al mes, al final del mes o al principio del mes. Hay quien envía un boletín cada 2 meses o hay quien envía un boletín cada 15 días. Eso ya irá en función de lo que, pues eso, de contenido que vayáis generando. ¿Qué se incluye en el boletín? Pues, como os decía, al final lo que importa es que el contenido que vosotros vayáis a incluir en el boletín sea interesante para quien lo va a recibir. Porque a lo mejor resulta que la organización está generando muchas noticias, porque a lo mejor está firmando muchos acuerdos de colaboración con alguna empresa, pero al final a lo mejor eso no interesa tanto al receptor. Entonces tenéis que pensar que realmente el contenido que vayáis a incluir en el boletín sea de interés para quien lo va a recibir. Nosotros con la Fundación Anemia de Fanconi lo que solemos hacer es incluir 3 o 4 contenidos cada vez en cada boletín.
Normalmente siempre se incluye un testimonio o una historia personal de un paciente o de un familiar. Siempre solemos incluir eso. También intentamos incluir contenido que ayude un poco a sobrellevar la enfermedad, porque esta enfermedad, como os comentaba al principio, es una enfermedad bastante complicada que puede provocar fallecimiento. Entonces, sobre todo, además de ser una enfermedad que afecta principalmente a niños, pues tiene mucha carga psicológica y afecta muchísimo. Entonces, intentamos enviar contenidos que alivien un poco y que les ayuden un poco a sobrellevar la enfermedad de la manera que se puede. Y también solemos intentar incluir eventos que se vayan a producir. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que os he incluido aquí, pues será un torneo de pádel solidario que se iba a celebrar en Madrid. Pueden ser torneos que se vayan a celebrar, o perdón, eventos que se vayan a celebrar o eventos que ya se hayan celebrado, perdón. Al final, bueno, pues es hablar un poco del movimiento que hay en torno a la fundación, ¿vale? Los contenidos, pues como os digo, pueden ser más, menos, pero sí que es verdad que dentro de la medida de lo posible e intentar que el boletín tenga un diseño sencillo, limpio, que no se vea todo apelotonado. Aquí a lo mejor en este ejemplo que veis está un poco todo apelotonado porque como es un envío que se hace que es más largo que una captura de pantalla, he tenido que ir juntando varias capturas y se ve como un poco apelotonado. Pero cuando lo ves en directo se ve mucho más amplio. Como os digo, intentad que haya aire, que no se vea todo muy apelotonado, que sea un diseño normal, sencillo. Como veis aquí, el diseño es bastante normal, no tiene nada especial, ¿vale? Es pues simplemente una fotografía, un titular, un texto y una llamada de acción. Vale, pues es eso. La medida de lo posible os recomiendo, tanto para cuando creéis un boletín o una newsletter o cualquier email, que evitéis utilizar en las imágenes que pongáis, no evitéis, a ver si me explico bien, evitar poner mensajes clave en las imágenes. Y esto lo digo porque a veces, yo por ejemplo, que tengo mi correo es Outlook, cuando recibo un email, por defecto las imágenes no se me cargan. Si todo el mensaje que pones lo pones en la imagen y la imagen no se carga, al final se está perdiendo el receptor parte del mensaje. Por lo tanto, utilizar las imágenes sí, pero no centréis todos los mensajes en las imágenes, porque como os digo, a veces las imágenes pueden no cargarse y entonces se está perdiendo ese mensaje. Otra cosa también interesante para que tengáis en cuenta, tanto para el boletín como para cualquier otro email, es que incluyáis al final del todo, abajo del todo, que de hecho por defecto se suele incluir, las herramientas de email marketing lo suelen incluir, pero bueno, no está mal que lo confirméis, una opción para que la persona se pueda dar de baja si quiere. Que le sale un enlace al final del todo, pues eso, darme de baja. Porque pues eso, para que quien, por lo que sea, no le interese seguir recibiendo, lo puedo hacer sin problema, ¿vale? Una vez que ya creamos el boletín y además lo que hemos hecho es crear una plantilla, ¿no? Y una plantilla que nos sirve para cada mes. El boletín lo elaboramos y pues eso, con una plantilla que ya tenemos diseñada es mucho más fácil, el trabajo es más rápido, pues lleva menos trabajo, ¿vale? Una vez que ya creamos el boletín, pues lo siguiente que empezamos a hacer fue lanzar campañas puntuales. Con campañas puntuales me refiero a si, por ejemplo, vuestra organización tiene algún evento especial, alguna noticia importante que contar, algo que sea bastante destacado, no hace falta esperar a que llegue el boletín para contarlo. Se pueden enviar emails específicos, concretos, sobre eventos o hechos concretos de la fundación. Perdón, bueno, en este caso estoy hablando de la fundación de como ejemplo, bueno, de nuestra organización. Podéis enviar, pues eso, emails que sean específicos sobre algo concreto. Por ejemplo, este email que os pongo de ejemplo es de un evento que se lanzó en noviembre del año pasado. Era un evento virtual en el que se iba a explicar un poco cómo había sido la evolución, cómo había sido los avances científicos en los últimos meses
en cuanto a la enfermedad, si se había, qué era lo que se había avanzado. Vamos, contar un poco los avances que había habido en los últimos meses. Se pues, explicaba, como veis, quiénes iban a ser los participantes, en el qué día y a qué hora iba a ser y cómo se podían inscribir. Además, incluimos un vídeo de la secretaria de la fundación que animaba a la gente a inscribirse. Enviamos este email y luego, el día antes del evento, enviamos otro email de recordatorio para, pues eso, para recordar cuándo se va a celebrar el evento y quien quisiera podía asistir. Pues eso, como veis, algo sencillo, con un botón en el que pues, se invitaba a la gente, además era un botón destacado, obviamente tiene que llamar algo la atención para que la gente, eso, para que la mirada de la gente vaya a ese punto. Y bueno, pues esos son emails para cosas puntuales que se pueden enviar de vez en cuando, cuando haya algún hecho destacado que queráis mencionar aparte del boletín. ¿Vale? De vez en cuando se pueden lanzar este tipo de emails para cuando lo veáis necesario. Una vez llegados a este punto, una pregunta importante que hay que hacerse es si se puede recaudar fondos con el email marketing. Se puede, sí que se puede, lo que pasa que es una tarea, no es una tarea ni fácil ni rápida. Como os comenté antes, el email es una herramienta con la que se puede informar, con la que se puede sensibilizar y con la que se puede fidelizar. Cuanto más informada esté vuestra audiencia, cuanto más sensibilizada esté y cuanto más fidelizada esté, es más fácil que llegado el momento, cuando se haga una petición de donación, la gente responda de forma positiva. Por eso no es algo que hay que trabajar y que hay que ir haciendo poco a poco. No se obtienen resultados de la noche a la mañana, ¿vale? Algo importante a destacar es que es muy difícil conseguir socios a través del email marketing. Socios me refiero a personas que, pues eso, que dan una cuota mensual o cada 2 meses o de forma anual, un socio, como todo el mundo más o menos conocéis lo que es. Además, me baso en un estudio que hizo la Asociación Española de Fundraising de la realidad del socio, que decía que el email representa menos del 1% como canal de captación de socios. Como veis, es un canal que es muy complicado captar socios. Entonces, bueno, se puede intentar, pero es complicado. Lo que sí que se puede hacer es utilizar el email marketing para solicitar donaciones puntuales. ¿Vale? Puede ser, por ejemplo, para una emergencia, para un imprevisto, para una campaña que vayas a lanzar. Aquí suele funcionar mejor. Nosotros, con la Fundación Ánima de Fanconi, lo que hicimos, nunca habíamos, como ya os digo, empezamos a trabajar hace poco más de un año y medio con ellos, y perdón, a principios de este año, probamos a lanzar nuestra primera petición de donación con el email marketing. Lo que hicimos fue aprovechar el día de San Valentín, el pasado 14 de febrero. Y como ya os comentaba al principio, esta fundación lo que pone mucho interés en buscar fondos para financiar la investigación científica de esta enfermedad. Por lo tanto, los investigadores científicos y los médicos son una parte muy importante de la fundación. Y en este caso, lo que hicimos fue hablar, aprovechando el día de San Valentín, quisimos hablar un poco, poner un poco en valor el trabajo de los investigadores y hacer un poco una correlación con el día de San Valentín, diciendo que los investigadores, además de todo el trabajo, todo su conocimiento, ponen toda su pasión y todo su corazón en el trabajo que hacen. Y además, invitábamos a la gente que recibía este email a que parte del dinero que se iban a gastar ese día en hacer un regalo a su pareja por el día de San Valentín, lo donaran a la investigación. Hicieron una donación a la fundación para sostener la investigación científica. Como os digo, fue una prueba que llevamos a cabo. Era la primera vez que lo hacíamos, no sabíamos cómo iban a reaccionar. Bueno, al final conseguimos recaudar 150 euros, que obviamente no es una cantidad ni mucho menos elevada, pero bueno, para una primera prueba está bien. También teniendo en cuenta que el número de destinatarios son 200 y poco, y que al final conseguimos, pues eso, donaciones de personas, y bueno, pues algo por lo menos se consiguió más que si no se hubiera enviado ningún email y se hubiera pedido nada. ¿Vale?
es importante cuando utilicéis el email para hacer peticiones de donación, que esas donaciones se puedan canalizar en algún sitio. Es decir, cuando tú pongas un botón de quiero donar, como lo que pusimos nosotros, que cuando pinchen vaya un formulario de donación en vuestra web, que es lo que suele ser lo más normal. Mi consejo es que utilicéis este tipo de emails para pedir donaciones, pero que no abuséis de ellos. Porque si llega un punto en el que enviáis muchos emails a vuestra base de contactos solicitándoles donaciones, además de perder efecto, vais a conseguir el efecto contrario. Y además, el hecho de que mucha gente cuando reciba vuestros emails va a pensar que solo les escribís para solicitarles dinero, para pedirles donaciones. Entonces, como digo, está muy bien utilizarlo, pero siempre con una estrategia y con una planificación detrás, ¿vale? No de repente que se os ocurra una idea, quizás enviar el email, sino que sea pues algo pensado y planificado, porque, pues como os digo, al final la gente puede llegar a percibir esa sensación de solo me escriben para pedirme dinero, ¿vale? Entonces, pues utilizarlo, pero con cabeza. Y ya por último, para acabar, que ya se me voy acercando a la media hora de la presentación, pues os quería dar tres consejos para vuestros emails. Por un lado, el asunto. El asunto de un email es lo más importante. Al final es lo que va a hacer que una persona se decida o no a abrir un correo, ¿vale? Da igual que vosotros hayáis escrito, redactado un email muy bonito, que tenga una historia detrás preciosa, pero si el asunto no tiene gancho y al final la gente no lo acaba abriendo, es una lástima porque todo el trabajo que hay detrás a la hora de haber creado el email no se ve reflejado por un asunto que se podría haber mejorado, ¿vale? Aquí os recomiendo que os pongáis siempre en el sitio del receptor y pensar: este asunto que yo he puesto, si yo recibiera un email con este asunto, ¿lo abriría? Es realmente interesante, o sea, poneros siempre en el lugar de la persona que lo va a recibir para pensar si es el asunto adecuado. Así que, por ejemplo, cuando debéis enviar un boletín o una newsletter, evitad poner ya está aquí el boletín número 23 o llegan las novedades de la fundación, no, intentad buscar asuntos que tengan pues un cierto gancho, que piquen la curiosidad del receptor, que no sea algo anodino, que no te dice nada, ¿vale? Intentad siempre que sea algo diferente. Luego, por otro lado, os recomiendo que incluyáis siempre una llamada a la acción en vuestros emails. Cada vez que enviáis un email sin una llamada a la acción, estáis perdiendo la posibilidad de que la comunidad, vuestra comunidad, vuestra base de contactos se mueva y se implique más. Por lo tanto, con una llamada a la acción me refiero a que hagan algo, a que invitarles a que hagan algo. No tiene por qué ser ni mucho menos que hagan una donación, sino simplemente puede ser que visiten un artículo en vuestra web, que vean un vídeo, que se apunten a un evento, que os sigan en redes sociales. Siempre tratad de en los emails que enviáis, buscar esa implicación de la gente y ese movimiento, ¿no? Que no sea solo una comunicación unidireccional, sino que ellos también, por su parte, hagan algo, ¿vale? Obviamente no todo el mundo lo hará, mucho menos, pero por lo menos les invitáis a que se muevan. Y por otro lado, importante, y que siempre se dice, pero hay que hacerlo, es medir los envíos, medir los emails que enviáis. Es importante porque de esa forma vosotros vais a ver si vuestros emails están funcionando, si tenéis que cambiar la estrategia. Es importante al final saber esta información. En cuanto me refiero a medir vuestros envíos, sobre todo principalmente a conocer la tasa de apertura y conocer la tasa de clics. Es decir, cuánta gente está abriendo vuestros emails y cuánta gente está pinchando en lo que, accediendo a la información que les proponéis en los emails. Normalmente, dentro del tercer sector, una buena tasa de apertura suele ser en torno al 25% y una buena tasa de clics suele ser pues el 2 y pico o el 3%. Nosotros con la Fundación Niña de Fanconi la verdad es que funcionan muy bien los emails que enviamos. Siempre tienen una tasa por encima del 40%.
incluso ha habido algunos emails que han llegado al 60% de apertura. De gente, o sea, de 100 personas que lo han recibido, 60 lo han abierto, que es una cantidad muy elevada. Esto también no solo se debe al buen trabajo que podamos hacer nosotros, sino que también a que al final es un boletín, los emails que nosotros enviamos, de los boletines y las campañas puntuales, al final son contenidos que a la gente sí que le interesa mucho porque son personas que están muy apegadas a la causa, por lo tanto todo lo que les enviamos les está interesando y además son envíos recientes. Desde hace muy poco tiempo, desde hace poco más de un año, les estamos enviando este tipo de contenidos. Y ya sabéis que la gente, cuando hay algo nuevo, pues, normalmente suele generar más interés. Quizá conforme pase el tiempo, esa tasa de aperturas vaya bajando, porque obviamente pues, a lo mejor pierdan algo de interés. Pero bueno, os quería poner un poco el ejemplo de lo que estamos consiguiendo nosotros con los emails que vamos enviando desde que hemos empezado a hacer los envíos. Pues empezamos ahora con el boletín, ahora cosa de un año, más o menos, sí, yo creo que fue en abril del año pasado, ¿vale? Y como os digo, siempre hemos tenido muy buena respuesta. Y bueno, pues hasta aquí en principio es lo que os tenía que contar. Básicamente, bueno, ahora si tenéis alguna pregunta o demás, o algo que queráis comentar, pues es eso. Hasta aquí he llegado a mis presentaciones. Como os decía al principio, espero que de alguna forma os hayáis quedado con algo que os haya podido parecer interesante, que podáis poner en práctica, que haya sido práctico y que eso pues, que os haya servido para decir, ah, pues esto no lo sabía, pues esto lo voy a probar yo con mi organización. Espero que así sea. Y ya por último, finísimo, os quería invitar o bueno, comentar. En Agora Social hemos empezado, ayer empezó nuestro curso online, cómo recaudar fondos con poca o ninguna inversión. Esta es la cuarta edición. Como os digo, empezó ayer lunes y va a durar un mes hasta el 25 de mayo, del 25 de abril al 25 de mayo. Es un curso que está totalmente diseñado para organizaciones pequeñas y medianas que necesitan captar fondos sin tener que invertir mucho dinero. Como os digo, aunque ya ha empezado, todavía está abierto el plazo para la matriculación, si a alguien le interesa. Pues está, podéis ver toda la información del curso en nuestra página web, en Agora Social, en la parte de formación. Allí podéis encontrar toda la información. Y nada más. Pues ya quedo a disposición de si hay alguien que tenga alguna pregunta y si se la tenga en mente, se la puedo responder. Y pues ya está. Perfecto, perfecto, María. Muchas gracias por la presentación. Sí, hemos estado súper activos en el chat. Yo he intentado responder alguna pregunta compartiendo algún enlace. He hecho recopilación. Me gustaría que nos expliquemos sobre las herramientas de marketing. Las disponibles en Toxa. Muchas gracias. Perfecto. Juan Ernesto, que no se me escape esta pregunta, me gustaría que nos explique algo más sobre las herramientas de email marketing, las disponibles en TechSap. Yo he compartido una herramienta que está disponible en el catálogo de TechSap, Juan, pero yo personalmente no lo he utilizado en ninguna entidad. Y no sé si María, ¿conoces esta herramienta que se llama Active Trail? Una herramienta que tiene TechSap en el catálogo, pero que según me consta es una empresa, una startup nueva y bueno, pues yo directamente con esa herramienta no tengo experiencia, Juan. Yo, si quieres, aparte de Mailchimp, que es la que yo, pero, o sea, he hablado de ella, pero porque es la que hemos utilizado. Pero como decía, digo, hay un montón de herramientas que ni siquiera es la mejor y simplemente la yo conozco. Pero Claro. sí, por ejemplo, he escuchado hablar bien de Acumba Mail y de Mail Relay, que además tienen como, no sé si son españolas o por lo menos tienen parte en español, que no es como Mailchimp, que es todo en inglés, y también tienen planes gratuitos, que además yo alguna vez los he echado un ojo y no están mal. Al final, pues lo que hay que hacer es un ejercicio de búsqueda de herramientas, ver cuáles son los planes, ver cuál es el precio, los servicios que ofrece, las limitaciones. Y en función de lo que necesite la organización, pues elegir la que más afecte. Perfecto, gracias María. He compartido ahí los dos enlaces que están en el chat. Y mira, si te parece, hago. Laura Torronjo ha sido súper activa en el chat. Casi, casi
ha captado todas las preguntas. He hecho recopilación. A ver, algunas las hemos ido respondiendo, ¿eh? Pero ahora al final nos decía Laura si podíamos... Por ejemplo, al principio nos comentabas que el canal de email marketing no es el más efectivo para captar fondos, sino entonces nos pregunta Laura, ¿qué canal dirías entonces que es el más efectivo para captar fondos? Pues mira, yo sigo el informe de la asociación. ¿Me escucháis bien? Sí, sí, sí. La verdad es que justo me parecía que tenía la conexión un poco... Según viendo el informe de la Asociación Española de Fundraising, los dos canales que mejor funcionan son el face-to-face y el telemarketing. Esos, por ahora, de momento, son los que mejor siguen funcionando, a pesar de, bueno, ahora con la pandemia, obviamente, imagino que el face-to-face habrá caído muchísimo, pero entiendo que volverá a remontar. Esos son los dos emails, perdón, los dos canales. En cuanto al canal online, cada vez va mejor, pero sigue estando lejos de esos dos. O sea, cada vez se construyen más fondos a través de email, web, redes sociales, pero sí, sí, sí. Yo también creo que es importante destacar que el canal, este canal de email marketing, también lo debemos entender o concebir como una para la parte de fidelización. No solo captación, porque siempre estamos como muy enfocados en captar nuevo, sino la retención y al final fidelizar a la sociedad también es súper, súper crítico. Yo creo que esta herramienta encaja también mucho más allí, aparte de la función que también tiene en primera instancia, captación inicial, pero sobre todo en reforzar. Sí, además, una cosa que se suele decir mucho, que yo más me he acabado de escucharlo, es que es mucho más fácil retener a alguien que captar a una persona nueva. Entonces, con las herramientas de email marketing, por ejemplo, un boletín, es más fácil pues, mantener esa relación con la... Y de que ellos compartan a personas allegadas, etcétera, etcétera. Sí. Ese tipo de estrategias, pues posiblemente, según la base social de la entidad, pues puede tener más recorrido y más resultados por ahí. También Laura nos decía, has compartido durante la presentación algunas capturas de un email y en el primero se pedía que firmara el presidente. En el segundo me he fijado que firmaba Aurora de la Cal. Y Laura nos decía, ¿no sería interesante a nivel de copywriting que se firme el email con un nombre y apellido? Esto lo decía cuando has compartido la primera captura, que no había nombre. Pues sí, la verdad es que eso creo que hay que cambiarlo. Efectivamente, gracias, porque ideal es que lo firme una persona, en este caso debería de ser la presidenta de la fundación. De hecho, ahora que estamos trabajando, por ejemplo, el próximo domingo es el día mundial de la enfermedad, y vamos a enviar un email también, pues para solicitar donaciones. No os lo he puesto porque todavía no lo tengo terminado, pero es parecido al que os enseñé antes del día de San Valentín. Y está firmado por la presidenta. Es ideal que los emails los firmen personas concretas. De hecho, es algo que lo tengo que hacer, sí. Perfecto, perfecto. Y como me comentabas de la otra persona, que en el otro ejemplo de correo es la secretaria de la fundación, porque ella era la que protagonizaba el vídeo, pues enseñé que tenía la parte de arriba. Para que no haya esa diferencia de lo está en el vídeo una persona, pero luego lo firma otra, para que diga pues, un poco de poder. Y Laura también, nos hace esta y otra, ¿eh? A ver, voy a intentar ágil para que no se os quede la de Alicia y la de Eric colgadas. Nos hacía la pregunta, ¿habéis cualificado esos correos para diseñar automatizaciones según diferentes CTA? Yo lo que interpreto es, según el comportamiento del usuario, si hay diferentes desencadenadores después. Ya nos dices, Laura, si lo he entendido bien. En este ejemplo que estás poniendo, en esta entidad, ¿habéis la herramienta permite diseñar flujos en función de si visitan o no cierta página o se hacen clic en cierto sitio, ¿no? Exactamente. Claro, eso depende del plan, obviamente, en función de lo que pagues. En este caso, ¿habéis llegado a este nivel de complejidad o no hace falta? Nosotros todavía no, porque además estamos usando el plan gratuito de MailChimp, que te permite una automatización. Y además estoy viendo una pregunta que dice María Sopeña, que si en MailChimp hay una opción de email de bienvenido automático, es el que estamos utilizando nosotros. Solo te permite una automatización y es la que estamos utilizando nosotros para el email de bienvenida. Si quieres hacer más, obviamente hay muchísimas posibilidades, pero claro, tienes que pagar más. Y nosotros de momento no nos compensa todavía pagar
porque, como os digo, no sé si llegaremos a pagar con esta fundación, porque tiene una base social tan pequeña y podrá crecer, pero tampoco va a crecer muchísimo, que no sé si será interesante. Pero sí, o sea, todas las automatizaciones que se puedan hacer, siempre hay que pensarlas mucho, pero sí, estupendo, sí. Ayudan, pero sí que a veces, yo creo, me parece muy buena esta pregunta, porque a veces, según el histórico de la persona, a veces podemos complicarnos más la vida de lo necesario. Lo que es importante es empezar y empezar con buen pie, ¿no? Y a partir de aquí, bueno, las herramientas también se pueden ir cambiando a lo largo del camino. Puedes empezar con una herramienta y sí que no es algo muy, muy agradable de hacer, pero no es nada traumático, solo en herramientas de mail marketing, cambiar de una lista a otra herramienta, de una a otra. Claro, sí, al final normalmente te suelen permitir hacer, pues, cortar contactos, importar contactos. Al final es que hay que probar las herramientas y ver cuál es la que más interesa. Venga. Y la última de Laura. Has comentado los ratios, ¿vale? Más o menos. Pero para reforzar esto, y porque Laura nos decía, volver a mencionar los ratios de apertura, conversión, que veis razonables en el sector, en el tercer sector. Yo, bueno, o sea, yo como tal no, o sea, no tengo tanta información como para saber cuál es. Pero viendo información, por ejemplo, de MailChimp, que suelen sacar informes de ratios, también es una herramienta que proviene de Estados Unidos. Yo no sé si cambiará un poco el ratio con respecto a España. Pero sí que en España, perdón, en el tercer sector, normalmente un buen porcentaje de apertura está por encima del 25% y una buena tasa de clic, 2 y mucho por ciento, casi 3%. Y luego conversión, pues es que eso ya... Es que eso ya es muy difícil saber porque, claro, como cada email, por ejemplo, los emails que enviamos nosotros, alguno es un boletín, otro es un email para invitar a alguien a que se inscriba a un evento, otro es para hacer una petición de donación. Ahí varía tanto. O sea, no es lo mismo. La gente, cuando nosotros enviamos un boletín, tiene muchísimo mejor, funciona muchísimo mejor que un email de petición de donación, porque obviamente en el boletín estás enviando contenidos, estás enviando cosas que les interesan mucho, y en cambio cuando haces un envío de un email de donación, pues obviamente no interesa tanto. Habrá quien sí le interese y pinche y haga la donación, pero por lo general interesa muchísimo menos. Está claro, está claro. Por eso que no se puede hablar mucho de ratios de conversión, de tasas de conversión, porque estamos hablando de diferentes emails de diferente tipo. Sí. Y me parece que recalcarlo, el primer punto en que empezar la sesión, ¿no? El tema de limpiar la lista y calificar la lista, ¿eh? Sobre todo, no, si uno tiene emails de histórico, que no ha hecho una buena recopilación, aparte con el consentimiento y tal, pues quizás tienes ratios mucho más bajos que esto y a lo mejor eso te puede confundir. O sea que el primer punto que decía María en su presentación, el tema de tener una lista de calidad es el punto uno. Y sobre todo, a mí me ha sorprendido ver el ejemplo del poquito, aparentemente, número de contactos que decías de esa entidad. ¿Sabes? Así, y ya, o sea que una entidad con este número de contactos ya puede hacer o empezar a hacer un buen trabajo con email marketing. Sí. Luego ellos tienen más contactos. Tienen, bueno, claro, son 300 y pico contactos en total. Lo que pasa es que 218 son los que están suscritos. Claro. Han dado su consentimiento para recibir comunicaciones periódicas. Luego tienen más personas, por ejemplo, a lo mejor médicos, investigadores, a los que les envían a lo mejor información sobre, ellos realizan un congreso anual, o pues se les envía un email avisando de que va a haber este congreso. Pero gente como tal que recibe las comunicaciones periódicas son 218 a día de hoy. Pues mira, ahora te hago una pregunta de Alicia Cardona que va en este sentido. Si son personas ya suscritas a la newsletter, pero nunca hemos hecho email marketing, ¿recomiendas pedir su consentimiento para recibir nuevo tipo de información para apoyar nuestra causa, etcétera, y así acabar con una nueva lista depurada nuestra interna? Un poco la línea que estamos hablando ahora. Sí. O sea, ¿qué haces con esta acumulación de correos que tú has ido recopilando, pero que en verdad nunca les has hecho un trabajo de hacer campañas, de informar periódicamente, y en verdad no tienes su consentimiento? O sea, no tienes la herramienta de refleje que te han hecho un clic en la casillita que toca. ¿Cómo haces esto? ¿Relanzas una campaña? ¿Haces una comunicación concreta para decir que se suscriban? ¿Cómo enfocas esto?
A ver, lo ideal es eso, obviamente, contar con su consentimiento, porque es lo lógico y lo legal. Pero sí que es verdad que, pues, por ejemplo, en la fundación contábamos con esos emails que no se habían tocado desde hacía mucho tiempo, pero actuamos de la manera de empezar a enviar esos emails. No les volvimos a solicitar su consentimiento, que obviamente sí que lo podríamos haber hecho, pero consideramos con la fundación que lo podíamos hacer porque la gente, como os digo, en este caso es gente que está súper vinculada, porque es gente que tiene o la enfermedad o sus familiares tienen la enfermedad, entonces nos parecía que iba a ser más provechoso enviarles directamente los correos que solicitar su consentimiento de nuevo, porque nos parecía que era más práctico y sobre todo eso para ellos iba a ser más provechoso. Pero obviamente lo ideal, si se puede, es contar con ese consentimiento. Vale, mira, Alicia reenfoca un poco la pregunta. Yo la había entendido por como un hecho más inicial. Y dice que sí que tiene consentimiento para newsletter, pero se refiere al nuevo tipo de información que pueden poner como estrategia. Quizás aquí a lo mejor sería conveniente destacar la baja, ¿no? Sin miedo. Yo veo muchas newsletters, veo que la gente escribe sin miedo. Oye, si no te interesa esta información, sabes que aquí abajo tienes con un clic, te puedes desuscribir, ¿sabes? Sí, en este caso yo no les avisaría sobre el nuevo tipo de información, simplemente se sigue enviando, o sea, se empieza a enviar el nuevo contenido y como dices tú, pues eso, Que se simplemente vea cuando muy claro, muy accesible, que... si no te gusta, si por lo que sea ya no te interesamos, pues date de baja, no hay problema. Es que al final es mejor tener contactos que realmente estén vinculados y estén interesados, porque de nada te sirve tener 1.000 contactos. Y de esos 1.000 que realmente solo estén interesadas 200 personas. Mejor tener pues, 200 personas que realmente sí que les interese lo que les envíen. Porque Cierto. al final, como decías tú, tus ratios van a mejorar. Tus Sí. tasas de apertura y de clics van a mejorar. ¿Por qué? Porque al final tienes a la gente que realmente está interesada. Desde luego, desde luego. Perfecto. Y la última pregunta es de Eric Paz. Yo creo que esta pregunta se hace un curso interesante con tema de calendario editorial y contenidos y tal. ¿Recomendáis herramientas que permitan enviar mails automáticos instantáneos al publicar una nueva entrada noticia en la web? Pues la verdad es que yo no conozco ninguna herramienta y la sabrá, ¿eh? La sabrá seguro. Pero no sé, no las conozco. Si yo puedo investigar Las hay, pero yo creo que la pregunta va más. Yo creo que la pregunta, Si son útiles, son. sí, o sea, tú publicas una entrada en el blog, ¿no? Y automáticamente que eso haga desencadene un correo automático a la lista, ¿no? Yo creo que son cosas interesantes, pero sobre todo, yo creo que cuando veo la palabra automático, siempre, y eso que yo vengo de la parte técnica y tal, yo con los automatismos soy más bien cauteloso. Yo veo que, pues eso decía sobre todo que esto creo que cruza con el calendario editorial. Esto depende de vosotros como, en mi impresión, ¿eh? Como área, como departamento de comunicación, trabajéis los contenidos. Si efectivamente la parte de email marketing y de contenidos la tenéis tan bien asentada que publicar un post ya tenéis conciencia de que eso tiene un correo. Perfecto. Pero yo normalmente sería más amigo de preparar este correo y de hacerlo de la forma que nos decía María. Pues que tenga su asunto pensado específicamente para ese correo, que el contenido, aunque sea la entrada del post, que no se note como un reciclaje, sino que le demos cierta personalidad y después enlazarlo al post está bien, pero el correo que tenga su contenido, que tenga un poco de cariño. Al final lo que estamos aquí es haciendo relaciones. Y la gente... Ya vemos un poco la legua, yo no sé si todos, a lo mejor hablo solo por mí, pero ¿qué es un correo que le has dado más o menos cariño, ¿no? Sí, es que no hay mucho más que decir. Sí, al final es como cuando automatizas las publicaciones en redes sociales. Cuando, por ejemplo, publicas algo en una red social y automáticamente se publica en otra. Se nota que no lo has publicado, no le has dedicado tiempo a esa publicación, entonces es percibida de otra forma. Sí. Son cosas que ayudan a estar bien, pero es mejor verlas desde un poco más para atrás, ¿no? Y ver cómo encaja lo que estáis haciendo en general. O sea, que yo creo que es interesante, pero
siempre visto con la cautela que toca. Sí. Perfecto. Yo creo que no me he dejado ninguna pregunta. Son las 8 en punto. Si quieres, Javier, la última pregunta, que además me parece interesante, que pregunta Modena, sobre qué es más interesante, si conseguís seguidores en redes sociales o suscriptores, si me dejas que la conteste rápido. Y tanto, todo tuyo, María. Pues nada, siempre contactos de suscriptores propios, porque las redes sociales, al final, la información que tienen las redes sociales no pertenecen a vosotros, pertenecen a las redes sociales. Si esa red social, por lo que sea, cierra, que no tiene por qué ser. Pero básicamente siempre, lo mejor es siempre tener la información en vuestro poder. Como se dice, la información es poder. Entonces, si la tenéis vosotros, mucho mejor, porque al final las redes sociales pues también son negocios y ya sabéis, ¿no? Facebook y demás, lo que hacen con muchas veces, o lo que se ha comentado que han hecho con muchas... no me voy a meter en rollos de TikTok, pero bueno, que al final es mejor que tengáis vosotros en parte. Sí. Perfecto, perfecto, María. Pues muchas gracias a Modena, te da las gracias. Perfecto, y nada, pues hasta aquí la sesión. Gracias a todos los que os habéis conectado, a todos, somos 35 personas en estos momentos, a todos los que os habéis ido conectando al principio. Y María, gracias por esta presentación, gracias por tu tiempo y estamos en contacto. Muy bien, vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Viendo vuestros encuentros súper interesantes. Muchas gracias, María. Pues bueno, pues estáis invitados en el grupo de Telegram y sin más. Muchas gracias.